night. Consider how quickly all things are dissolved and resolved, the bodies and substances themselves, into the matter and substance of the world, and their memories into the general age and time of the world. Consider the nature of all worldly sensible things. Reader's note, sensible things, I think it means material things. Continuing. Of those especially which either ensnare by pleasure or for their irksomeness are dreadful, or for their outward lustre and show are in great esteem and request, how vile and contemptible, how base and corruptible, how destitute of all true life and being they are. En español. Noveno. Considera lo velozmente que todas las cosas son disueltas y luego resueltas, los cuerpos y sustancias mismas, hacia la materia y sustancia del mundo. Y sus memorias también son disueltas hacia la era general y época del mundo. Considera la naturaleza de todas las cosas mundanas y materiales, de aquellas especialmente que o encantan a través del placer o por su detestabilidad son odiadas, o las que solamente por su apariencia y lustrosidad exterior son tenidas en gran estima y demanda. ¡Qué vil y contemptible! ¡Qué básica y corruptibles! ¡Qué destitutas de toda vida verdadera y todo ser verdadero son aquellas cosas! Catching up with chat. Oh, bye Sponta, bye. I hope you had a wonderful meal. I hope it's delightful and marvelous. I hope you had an amazing meal. See you, bye bye. Todo bien, panita. Milagros Dorado tira una rosa. Oh, gracias, me encanta la rosa. Gracias, muchas gracias por la rosa. Oye, se sienta mirando al pana con admiración, al panita con admiración. Ah, oh, gracias. Muchas gracias. La aprecio un montón. Lo aprecio. Aquí. Tenemos rosas de parte de Milagros Dorado. Gracias. Estas son las rosas que me tiro. Muchas gracias. Gracias, Mile. Aquí la tenemos. Very well. Now, doing a smart reading, it is actually quite interesting. In here, the Stoic philosophy. Sorry. Recognizes the fundamental non-lastingness of the universe, how all things and all people are fundamentally destined to be consumed by the world and to become once again one with the world. We, all humans that we know, will eventually die, and their body will be reabsorbed into nature. All buildings, no matter how majestic they are, will eventually, or with no passage of time, turn into ruins and rubble, and the stones, the plastic, the wood, they will all be once again consumed by vines, consumed by sand, consumed by erosion. It will all once again be part of the natural world, him eventually in some far-off future. Es interesante notar cómo aquí el estoico reconoce el destino inevitable de que todas las cosas vivientes y no vivientes van a ser eventualmente reabsorbidas hacia la naturaleza y el universo. Todas las personas del mundo, sin importar su gloria o sin importar su fuerza o vitalidad, sin importar lo grandes que fueron en vida, eventualmente fallecerán. Y su cuerpo será reabsorbido a la tierra y los gusanos de la naturaleza. Así también, cualquier construcción, no importa qué tan magnífica sea, toda la piedra, madera, plástico de la arquitectura va a ser consumida por el pasaje del tiempo y eventualmente se convertirá en escombro y tierra. Todo está destinado a perecer y a ser reabsorbido en la naturaleza pura de las cosas. Very well. Continuing with the reading. Continuando con la lectura. Wow, gracias. Mis años de leer filosofía en lugar de jugar al receso con los chicos, con los demás niños sirvió de algo. What? Alright, English. It is the part of a man endowed with a good understanding faculty to consider what they themselves are in very deed, from whose bare conceit and voices, honor and credit do proceed. Reader's Note 11. Honor and credit do proceed. 12. The verb has dropped out of the text, but C has supplied one of the required meaning. End of reader's note. Proceeding with the reading. As also what it is to die, and how, if a man shall consider this by itself alone, to die, and separate from it in his mind all those things which with it usually represent themselves unto us, he can conceive of it no otherwise than as of a work of nature. And he that fears any work of nature is a very child. Note that it is not only a work of nature, but also conducing to nature. En español. 10. Es propio para un hombre dotado con una buena facultad de raciocinio considerar lo que ellos mismos son en la misma y pura esencia, desde la cual creencias y voces al descubierto proceden al honor y al crédito. Disculpas, esa parte no puedo traducirla bien. Y en cuanto a lo que le corresponde a lo que fundamentalmente es morir, y cómo si un hombre llega a considerar esto por su cuenta propia, solamente esto, lo que es morir, y separar esa concepción de lo que tenga en su mente asociado con todas aquellas cosas con la cual usualmente se representa hacia nosotros la muerte, él puede concebir de la muerte como ninguna otra cosa que no sea un trabajo de la naturaleza. Y aquel que teme cualquier obra de la naturaleza es un niño puro, es un inmaduro. Ahora, la muerte es no solamente una obra natural, pero es también una obra que conduce a la naturaleza misma. How fascinating, isn't it? And here we also see one of the basic tenets, one of the most fundamental tenets of Stoic philosophy. Do not fear nature. Do not fear anything that conduces us to nature, even if it might drive us away from our own fundamental conceptions of who we are. Excusa. Even if it separates us from our mind and our consciousness, we must have the conviction and the assurance that our very essence will be reabsorbed into that natural work, into that very nature. Qué curioso y qué interesante, ¿verdad? Escuchar aquí uno de los elementos fundamentales de la filosofía, que los estoicos se sienten aliviados y reasegurados en la creencia fundamental de que... Un momento, por favor. Disculpa, estuve tosiendo un poco. De que su fundamentalmente son parte de la naturaleza, y que su destino como estoicos es volver a esa naturaleza moralmente construida, incluso si volver a esa naturaleza implica el separarse a sí mismo de su propia conciencia, de su propia individualidad. Consideran que el poder volver a esa naturaleza, a esa mayor naturaleza, a esa esencia del mundo, es un bien moral en sí, es algo bueno fundamentalmente, y algo que está destinado a ocurrir, y por lo tanto algo a lo que no es necesario y ni siquiera racional temer. Existe un motivo por el que la filosofía estoica es considerada en tan alta estima incluso hoy en día. Catching up with chat for a bit. Milagros Dorado en YouTube dice: Pana, me gusta que seas así, gracias. Compartiendo tu conocimiento y tus gustos a los demás. Oh, gracias, lo aprecio tanto, señorita Milagros, realmente lo aprecio. Esta es una de las cosas por las que realmente quise ser VTuber, para poder compartir cosas bellas con la gente. Es admirable y maravilloso. No cambies, porfa. No lo haré, no lo haré. Siempre seré fiel a quien soy. Para hacerla feliz a usted, señorita, siempre seré fiel a quien soy. Sí. Y no tienen idea de lo mucho que me alegra escuchar que les agrada esto, que les agrada una de las cosas. Como bien lo dijo la señorita Milagros, mi conocimiento y mis gustos. Es algo muy, muy aliviante saber que algo tan único, tan mío, es algo que resuena con la gente también. La presunta, mille gracias. Ok, quiero mostrarles algo especial que diseñé. I want to show you something special that I had done lately. We had already seen it before, but